cuando se pierde, como esta noche, duele, pero creo que hicieron una partida. Sí, yo lo que le decía recién, jugamos contra para mí el mejor equipo del torneo, sin lugar a dudas, están muy bien entrenados, se nota eso, y bueno, y por ahí preferís perder por 30, que te peguen un paseo a estar ahí y te queda con un sabor muy amargo, pero bueno, también nos da la pauta que si jugamos así en el equipo luchando, podemos estar ahí en la lucha. Por el momento le plantearon bien en defensa y le discutieron el control de la pelota, tratando de quitar ritmo. Sí, ellos sabemos que tienen una presión importante, que la larga siempre está ese cuarto y bueno, por ahí tienen un ritmo, están muy bien entrenados. Y bueno, nosotros hablamos de eso, equiparar físicamente, jugar 40 minutos como si fueran los últimos, ¿viste? Y bueno, lo hicimos por un momento bueno, nos vimos un poco superados, pero bueno, lo importante es que dejamos una buena imagen, creo. Y está en carrera, Unión. El objetivo era estar en los playoffs y por ahora se está. Sí, el objetivo es playoff, digamos, hacer un buen torneo, digamos. Nosotros, la verdad que la presión de salir campeón no es nuestra. Hay equipos que están muy bien armados y bueno, nosotros tranquilitos, en silencio, vamos a tratar de hacerlo nuestro. David, conforme la vuelta al básquet, lo que estás sintiendo, teniendo en cuenta que ya los años pasan y cuesta más entrenar. Sí, tuve un par de lesiones, por ahí estoy jugando con la rodilla, ¿viste? Con el menisco roto, ya hace un par de años, y bueno, por ahí molesta, tuve un par de desgarros jodidos, pero bueno, yo sé que estando bien físicamente, sé lo que puedo dar, por ahí a mí me dejó partido estando diezmado, pero bueno, había que hacer, digamos, me tocaba entrar porque con el equipo me necesitaba, bueno, sé lo que puedo dar estando bien. Bueno, este tipo de partidos motiva a la gente, que de poquito va a ir regresando a la calle. Sí, es lindo, un lindo espectáculo, que la gente se vuelva a volcar al básquet, que es un deporte muy lindo, y bueno, yo creo que estos son los partidos finales apretados que la gente va a motivar para que vuelva a la cancha. Gracias, David. No, gracias.